en los tiempos, porque recordemos que esos salen a las comunidades más alejadas. Hay que ver todas las carencias que hay, inclusive de medicamentos en el Seguro Popular y la falta de dineros. En otros años el Seguro Popular se comportó como una caja chica. Hay que ver si no se sigue comportando como una caja chica o como un pequeño botín. Pero aquí lo más grave es que en el Seguro Popular está volviendo a haber arbitrariedades, que ya al menos en la Secretaría de Salud ya se habían calmado, o si había, los compañeros ya no se habían quejado. ¿Por qué? Porque de una forma u otra había un mutuo acuerdo entre trabajadores, sindicato y el jefe, que es el Secretario de Salud. Mas sin embargo, aquí el Seguro Popular, al comportarse como un ente, aparte de la Secretaría de Salud, pues ya tenemos otro funcionario que ya se subió al ladrillo y siente que va a ser eterno y que encontró el hilo negro, que es estar hostigando y fustigando a los trabajadores, ¿sí? Con hacer esos cambios que vienen en contra de la propia familia de los trabajadores, en cambiarlos de horario, en cambiarlos de lugar de adscripción. Aquí un llamado al señor gobernador para que ponga orden. Como dicen las compañeras con las que estuvimos ayer, gente cercana al doctor Franco Mariscal, pareciera que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿sí? Que no se mareen en el poder. Y queremos hacerle un llamado a nuestro señor gobernador que ponga orden aquí en la Casa Chica. ¿Por qué? Porque tal pareciera que se están saliendo peor que los que estaban. Como no son principiantes en el poder, pues están, la verdad, están rebasados. Y en vez de arreglar los problemas reales, que es manejar el dinero, y tratar de hacer no más con menos, como lo quieren hacer, sino de tratar de hacer más con más. Si se dan 10 pesos, que se gasten los 10 pesos, no tratar de gastar 2 pesos para tratar de hacer menos con más y guardarse un dinerito, no. Aquí hacemos un llamado también al doctor Martín Rocha. En el Seguro Popular decían que los trabajadores del Seguro Popular pertenecían a la sección 1, la cual se encuentra en la Ciudad de México, cosa que era irrisoria, ¿verdad? Sería que un trabajador le afectaba aquí un derecho, tenía que ir hasta la Ciudad de México a reportar, eso decían. Pero no, realmente pertenecen a la sección 88 que encabeza el doctor Martín Rocha, el cual el día de hoy iba a tener un acercamiento con el doctor Araujo para tratar de ver la problemática. Creo que ya no están las cosas para bollos, ¿sí? Nosotros hacemos uso de la libertad de expresión, que como vemos nos ha costado la vida, a sobre todo a ustedes los periodistas, y una felicitación. Y no queremos que pase lo que está pasando en otros estados, tanto en salud como en seguridad. ¿Por qué? Porque en Oaxaca en el Seguro Popular hubo paros, en Sinaloa también hubo despedidos. O sea, ha habido varias cosas que Durango hasta ahorita, gracias a Dios, no se han presentado. Entonces, que no se eche a perder lo poco bueno, lo mucho que había, que cuide esas pequeños detalles o grandes detalles que tenía el gobernador. Aquí generalmente no ha habido paros de médicos, no ha habido tampoco compañeros periodistas asesinados, no ha habido médicos asesinados hasta ahorita. En la ciudad de Puebla acaba de haber un médico que era director del ISSSTE, que también trabajaba en el de la mujer, ha de haber sido ginecólogo, ayer lo acaban de matar. Tanto los médicos especialistas como los compañeros periodistas estamos siendo objeto. Pero eso es porque son los malos gobiernos. Entonces no descuiden las pequeñas cosas que después se vayan haciendo grandes y se vuelve una bola de nieve que no pueda controlar nadie. Y las compañeras.